profeta Elías, tu mensaje liberó el mandante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos este nuevo compañerismo y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este grandioso día, por este precioso tiempo que nos ha brindado. Gracias, amado Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, unirnos de esta manera, de esta forma, Señor, ante tu presencia, que es tu palabra. Tú en este último tiempo, tú enviaste tu Santo Espíritu, Padre. Así nos diste en las instrucciones de los mensajes que lecturamos, oh Padre. Allá en el tiempo de Moisés estaba la columna de fuego. Allá en el tiempo de Noé igual. Así funcionaste tú, oh Padre, pero cuando tú viniste en tu Hijo Jesucristo, estabas tú mismo en carne humana, oh Padre. Pero en este último tiempo tú mandaste el Espíritu Santo, Señor, que es a través de tu palabra. En esta tarde queremos continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Señor, que tú nos enviaste al último profeta, mensajero gentil, que estaba grabado, Señor, como Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a tu siervo los profetas. Oh Padre, eso estaba en misterio para los sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para niños que quieran aprender. Oh Padre, en esta tarde queremos continuar conforme a tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese tiempo maravilloso y el mensaje glorioso que tú nos enviaste, Señor. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, te decimos gracias, Padre, por esta oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Señor, que unjas a cada alma, a cada corazón con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 19 de diciembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 56 al 66, mientras está en el orden. Párrafo 56. Él dijo, yo he visto a Jehová sentado en su trono. Amén. Escuchen. Y todo el ejército del cielo estaba junto a él. ¿Qué estaba pasando? Su profeta ya había dicho lo que le iba a suceder a Acab. Dios, ese no era Elías diciendo eso. Ese era el profeta ungido. Eso era la palabra del Señor. Así dice el Señor. Y Micaías dijo, yo he visto a todo el ejército del cielo reunido junto a Dios en una gran conferencia y estaban hablando uno al otro. Y el Señor dijo, ¿a quién podemos enviar? ¿Quién de ustedes puede descender e ir a engañar a Acab? Ir allá y hacer que él cumpla la palabra de Dios. Ir para que él sea flechado. ¿A quién podemos enviar allá abajo? Párrafo 57. Bien. Uno decía a este y al otro. Y después de un rato, un espíritu malo. Un espíritu de mentira subió de abajo y dijo, si tú me lo permites, yo iré. Yo soy un espíritu de mentira. Yo descenderé y tomaré a todos esos predicadores, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, y los haré. Ellos solamente son personas entrenadas en la escuela. Yo descenderé. Yo entraré en cada uno de ellos y los engañaré y haré que profeticen una mentira. Lo dijo, y él dijo, esa es la manera como los engañaré. Así que él descendió, y Dios dijo, ve, tienes mi permiso. Y él descendió, y entró en esos falsos profetas, ministros con entrenamiento de escuela, y los hizo que profetizaran una mentira. Era un espíritu de mentira obrando la voluntad de Dios. Párrafo 58. Permítame algo más que usted pudiera ver aquí por un momento. Observe esto. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, el capítulo 5, el primer verso por un momento. Primera de Corintios, y fíjese con esto, y si usted quiere ver algo, Dios haciendo algo, cómo esos espíritus malos, cómo ellos obran. Muy bien, Pablo,
hablando aquí, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. ¿Qué piensa usted acerca de esto que exista entre la iglesia? Tanto que alguno tenga la mujer de su parte, y vosotros estéis hinchados, y no más bien, permítame ver, me parece que volteé dos páginas, vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para, pero espere un momento, estoy, sí, yo estoy bien, sí, duelo, esta es, hinchados, y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Párrafo 59. Yo no sé, yo no creo que alguien pudiera decir algo o estar en contra a lo que voy a decir, pues únicamente estoy defendiendo lo que creo. Una vez que un hombre es lleno con el Espíritu, él nunca puede perderlo. Ve, ve. Y ciertamente como ausente en el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que está así acometido. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios aquí diciéndole a la iglesia santa, la cual es el cuerpo aquí en la tierra. Fíjese que esto es después del Antiguo Testamento, es en el Nuevo. Le estaba hablando a un hombre que estaba entre el pueblo, un hombre tan corrupto y sucio que aún vivía con la esposa de su propio padre, y les dijo, tal cosa en el cuerpo de Cristo. Tú, iglesia, entrégalo al diablo para la destrucción. Ve, Dios permite, y cuando él tiene algo que quiere ver que se haga en alguien, él lo azota. Él envía a un espíritu malo para que atormente a esa persona y lo traiga otra vez. Bien, nos damos cuenta que este hombre después. Párrafo 60. Hermana Reina, continúe, por favor. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu. Predicado el 19 de diciembre del año 1959. Párrafo 60. Ese es el problema con las iglesias de hoy día. Cuando un hombre entra al cuerpo de Cristo y viene a ser un miembro y empieza a hacerlo malo, en lugar de todos ustedes juntarse y hacer esta misma cosa, y ustedes, Tabernáculo Branham, háganlo también, pues mientras ustedes lo estén tolerando, él está bajo la sangre. Y él estará haciendo la misma cosa una y otra vez. Lo estará haciendo siempre. Ustedes júntense y entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Y usted observe el azote, el Dios venir. Observe al diablo echarle mano. Es un espíritu malo tomándolo. Y aquí este muchacho fue corregido y él regresó. Lo vemos en Segunda de Corintios, en donde él realmente quedó limpio delante de Dios. Mire a Jot, un hombre perfecto, un hombre justo, y Dios permitió que un espíritu malo viniera sobre él y lo afligiera, y todo esto para el perfeccionamiento de su espíritu. Amén. ¿Ve? Así que espíritus malos tienen, Dios usa espíritus malos en muchas ocasiones para obrar su plan y su voluntad. Párrafo 61. Pregunta. Bien, aquí tenemos una pregunta muy delicada. Me parece que es la misma persona, pues es la misma letra.
Si una persona debe tener el Espíritu Santo para ser convertido e irse en el rapto, ¿cuál será la posición de un bebé que ha muerto antes de la edad de la responsabilidad? ¿Y cuándo resucitarán? Bien, hermano o hermana, yo no puedo contestarle eso. No hay escritura en ninguna parte de la Biblia que yo pudiera encontrar, pero sí puedo expresar mi opinión al respecto. Bien, esto lo fortalecerá a usted que cree en la gracia de Dios. ¿Ve usted? La persona quiere saber, lo cual es una pregunta muy buena, ¿ve? La persona quiere saber en qué resurrección. ¿Qué le sucederá a un bebé si él tiene que tener el Espíritu Santo como requisito para irse en el rapto? Como ya lo he dicho, esto es correcto. Esto es de acuerdo a la Biblia. Es la enseñanza de la Escritura. No ir al cielo, porque las personas llenas con el Espíritu Santo estarán en la primera resurrección, los elegidos. Y el remanente de esos, el resto de los muertos, no vivirán por 1000 años. Después del milenio, viene la segunda resurrección. Luego, el gran trono blanco de juicio. ¿Ve? Este es exactamente el orden bíblico. Pero esta persona quiere saber qué será de estos bebés. Ellos, en otras palabras, ¿recibieron el Espíritu Santo antes de haber nacido? ¿Lo recibieron? Bien, eso yo no puedo decírselo. 62. Pero mire, digámoslo de esta manera. Sabemos que los bebés que mueren, sin importar de qué padres proceden, son salvos. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la escuela de profetas en lo siguiente. Ellos dicen que si un bebé de un padre pecador muere, ese bebé se va al infierno, se pudre, se destruye. Bien, Jesús, Juan dijo cuando Jesús vino, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ese bebé, siendo un ser humano, tendrá que pasar por los juicios de Dios, y Jesús murió para quitar el pecado. Todo pecado fue expulsado delante de Dios cuando Jesús murió por ese propósito. Los pecados de usted fueron perdonados. Mis pecados fueron perdonados. Y la única manera que usted puede ser perdonado es aceptando su perdón. Amén. Ahora, y la única manera que usted puede ser perdonado es aceptando su perdón. Ahora, el bebé no puede aceptar su perdón, así que él no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Así que se puede ir con toda libertad al cielo. Pero usted preguntará, ¿se irán en el rapto? Bueno, estas son mis palabras, esta es mi opinión. Yo no puedo probar esto por la Biblia, pero mire, si Dios, antes de la fundación del mundo, supo de cada ser humano que estaría en la tierra, ¿cree usted eso? Él supo de cada mosquito, de cada pulga, de cada mosca. Él supo todo lo que habría en la tierra. Si él sabía eso. 63. Mire, tomemos como ejemplo a Moisés. Cuando Moisés nació, él era un profeta. Antes que Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, antes que fueras aún formado en el vientre de tu madre, antes que aún fueras formado en su vientre, yo te conocí y te santifiqué y te ordené como un profeta para las naciones. Juan el Bautista. 712 años antes que él hubiera nacido, Isaías lo miró en visión y dijo, él es la voz de uno que
que clama en el desierto. La predestinación o el conocimiento previo de Dios sabía todo acerca de los pequeños bebés, ¿ve? Lo que ellos harían. Y él supo que morirían. Él supo. Nada puede suceder sin que Dios lo haya sabido. Nada puede suceder. Al igual que el buen pastor, como él va. Ahora, decir que así dice la Escritura, yo no pudiera decir que la Escritura dice esto y lo otro. Yo estoy hablando lo que pienso al respecto. Párrafo 64. Pregunta. Bien, la siguiente pregunta me parece que es la que contesté la otra noche y dice, explica cómo se salva una esposa por el hecho de dar a luz a un hijo. La esposa no es salva por el hecho de dar a luz a un hijo. Vayamos a 1 Timoteo 2:8 por un momento y veamos lo que la Biblia dice respecto al bebé. Ahora, yo comprendo que es una doctrina católica, pues la Iglesia católica dice que la mujer se salva engendrando hijos, dando a luz un hijo, pero no, yo no creo eso. 1 Timoteo capítulo 2, principiemos en el verso 8 y leamos por un momento. Muy bien, escuche. Asimismo, también las mujeres, ataviándose en hábito honesto. No debemos preguntar eso, deberíamos, escuchen esto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados u oro o perlas o vestidos costosos. Entre paréntesis, hermanos, espero estar ayudándolos. Todos esos sombreros que usan cada día o cada 3 días, ¿ve usted? Eso no es ser cristianos, sino como conviene a mujeres que profesan piedad de buenas obras. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Sí. Ahora, él no le está hablando a la mujer del mundo que tiene hijos. Pues dice, si ella permaneciere en la fe, ¿ve? Si ella permaneciere, ella ya es. A la mujer que Pablo le está hablando aquí, ella ya es salva, ¿ve? Y caridad y santidad con modestia. 65. No el tener un bebé la hace a ella salva, sino el criar hijos, el cumplir con su deber, no criar gatos, perros, y cuanto más que toman el lugar de un niño, como ellas lo hacen hoy día, dándole a eso el amor de madre, para que así ella pueda salir y andar afuera toda la noche. Algunas gentes hacen eso. Lo siento, pero sí lo hacen. Es bastante duro para mí el decirlo, pero la verdad es la verdad, ¿ve? Ellas no quieren un hijo para no estar atadas a él, pero criando niños, y si ella permaneciera en la fe, en santidad y en toda modestia, ella será salva. Pero también la condición es que usted será salva si ha renacido de nuevo. Usted puede ser sana si usted cree. Usted puede recibir el Espíritu Santo si usted lo cree. Si está lista para recibirlo, prepárese para recibirlo. Y ella será salva si permaneciere haciendo estas cosas. ¿Ve? Pero no porque ella es una mujer. Así que esto es lo correcto, hermano o hermana. De ninguna manera es como la enseñanza católica lo dice. Ahora quiero... Aquí está otra pregunta muy escabrosa. Y luego tenemos una más. Tal vez tengamos tiempo para contestarlas. Ya tomé todo el tiempo que teníamos. Estos son
solo los efectos del avivamiento? Estas preguntas son los efectos de la reunión que tuvimos. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 66 al 76. Amén, hermanos. Dios les bendiga. ¿Sí me escucha, hermano? Afirmativo. Prosiga, hermana. Continuando con el mensaje de preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, párrafo 66. Pregunta ahora, hermano Branham. Está escrito en máquina. Está escrito en máquina. ¿Es escritural para una persona que hable en lenguas y que interprete su propio mensaje? Si es así, por favor explique 1 de Corintios 14, 19 y también Corintios 14, 27. Muy bien, vayamos a esa escritura y veamos lo que dice. Y veremos entonces si esto es escritural. Siempre queremos ser escriturales. Corintios 14. Esta persona quiere saber si es escritural para un hombre el interpretar su propio mensaje que él habla en lenguas. Si es así, explique Corintios 14, 19. Veamos. 14, 19. Muy bien, aquí está. Pero en la iglesia más quiero hablar cinco palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros que 10,000 en lengua desconocida. La siguiente escritura que preguntan es el versículo 27. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, más uno interprete. Párrafo 67. Creo que la persona está tratando, voy a leerle algo a usted en un momento. Pienso que lo que el hermano o la hermana trata de decir es que sí es correcto que una persona que está hablando en lenguas también interprete el mensaje que ella habló. Mi querido amigo, si usted tan solo leyera el versículo 13 en el mismo capítulo, usted encontrará su respuesta, pues dice: por lo cual, el que habla lengua extraña, pida que la interprete. Seguro, él puede interpretar su propio mensaje. Si nosotros leamos, lea usted todo el capítulo y usted se dará cuenta. Lea todo el capítulo, lo explica muy bien. Párrafo 68. Hablar en lenguas. Ya que estamos en esto y está siendo grabado, quiero decir que yo creo en hablar en lenguas tanto como creo en sanidad divina, y en el bautismo del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo y el poder del mundo por venir. Yo creo tanto en esto como en el hablar en lenguas, pero creo que el hablar en lenguas tiene su lugar al igual que la venida de Cristo tiene su lugar, al igual que la sanidad divina tiene su lugar. Todo tiene su lugar. A ustedes, hermanos, ahora que tengo la oportunidad de decir esto, me gustaría explicarlo. Y si hiero a alguno, no es mi intención. No es mi intención causar confusión, pero escuchen. ¿Cuál ha sido el problema con el hablar en lenguas desconocidas por el pueblo pentecostal? Yo mismo me considero pentecostal, ¿ve? El problema ha sido este, que ellos no lo reverencian. Y otra cosa, que ellos no se controlan. Ellos no lo hacen de acuerdo con la palabra. Escuchen. Esta es la manera que la iglesia está puesta en orden. Si yo estuviera pastoreando en una iglesia pentecostal, le diría a usted cómo la pondría en orden, ¿ve? Si yo la estuviera pastoreando todo el tiempo, yo consentiría todo don de la Biblia. Les diría primeramente a los creyentes que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y luego, cada don de 1 de Corintios 12 tendría que operar en mi iglesia. Si los pudiera tener allí, todo el cuerpo operando. Si usted se fija, sin hacer comentarios en estos momentos, y recuerde, yo nunca diría una palabra contraria porque pudiera blasfemar al Espíritu Santo. Y Dios sabe que yo nunca haría eso, ¿eh? Pero yo únicamente estoy diciendo esto para darle un punto de vista de la Escritura, la cual he estudiado por cerca de 20 años.
Yo he predicado por casi 30 años. He pasado por todo. Pasado por todo. Usted puede imaginarse lo que esto ha sido, vigilando a cada hombre y la doctrina por todo el mundo y llevándola porque es de mi interés. Es del interés de los seres humanos, aparte de mí. Yo tengo que irme de aquí. Tú tienes que irte de aquí. Y si yo voy como un falso profeta, voy a perder mi alma y ustedes las suyas. Así es que es más que el sustento diario. Es más que popularidad. Es más que todo lo demás. Es vida para mí, ¿ve? Y yo siempre quiero ser lo más sincero que se pueda. 70, 70. Usted va a una iglesia pentecostal y la primera cosa, yo no digo que todos ellos, algunos de ellos. Muchas de las veces cuando usted va a una iglesia a predicar, mientras usted está predicando, alguien se levanta y habla en lenguas. Ahora, esa amada persona pudiera estar perfectamente llena con el Espíritu Santo y pudiera ser el Espíritu Santo hablando por esa persona. Pero la cosa es que no están entrenados. Si este ministerio aquí en la plataforma está hablando bajo inspiración, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, ¿ve? Que todas las cosas sean hechas. Fíjese aquí y veamos por qué Pablo dice que cuando uno hable y demás, cuando él entra, es una confusión. Ahora, si yo estoy haciendo un llamamiento al altar, y alguien se levanta y habla en lenguas, eso bien, lo mejor sería suspender el llamamiento al altar porque lo interrumpe, ¿ve? 71. Y luego otra cosa, muchas veces muchas personas se levantan y hablan en lenguas y la gente que está sentada está masticando chicle, mirando para todos lados. Si Dios es el que está hablando, permanezca quieto. Escuche, si eso es la verdad, si eso es el Espíritu Santo hablando en esa persona, usted quédese quieto y escuche, sea reverente. La interpretación pudiera venir a usted, ¿ve? Estése quieto, escuche por la interpretación. Ahora, si no hay intérprete en la iglesia, entonces se supone que debe de guardar su paz en el cuerpo. Y entonces, cuando ellos hablen en una lengua desconocida, la Biblia dice que ellos hablan a Dios y a sí mismos. Aquel que habla en una lengua desconocida se edifica a sí mismo. Ahora, esas son lenguas desconocidas, dialectos, pero el lenguaje es diferente. No son nada. Y él dice, pero todo sonido tiene un significado. Si una trompeta suena, usted tiene que saber cómo suena. Pero si solo sopla, usted no sabrá cómo prepararse para la batalla. Si alguno al hablar en lenguas solo hace tut, eso es todo lo que hay en eso. ¿Quién va a saber qué hacer? Pero si suena el toque militar de Diana, eso significa levántate. Y si suena el toque de queda, eso significa reposa, ¿ve? Y si suena el toque de ataque, eso significa a la batalla. Tiene que dar un significado y no solamente hacer ruido. Así que esto es si en iglesia no hay un intérprete. Pero si hay un intérprete, entonces las lenguas pueden operar en iglesia. Párrafo 72. Ahora, volviendo a su pregunta, amigo querido, que dice, yo mejor quisiera hablar 5,000 palabras con mi sentido, para que la gente pueda entenderme que son 5,000, o todas las que dice en lengua desconocida, es verdad, pero lea más abajo, excepto que sea por revelación o por interpretación para edificación, ¿ve? Para edificar. Bien. Le estoy dando un pequeño ejemplo si yo fuera a pastorear esta iglesia que se está levantando. Si Dios me llamara a pastorearla, esta es la manera que yo lo haría. Yo trataría de encontrar allí a cada persona que tuviera un don y les diría a esas personas que se reunieran todas una hora antes que el servicio principiara, en un cuarto solos,
y dejarlos que estuvieran bajo el Espíritu. Y al poco tiempo, uno que tuviera el don de hablar en lenguas, él hablaría en lenguas. Todos permanecerían quietos y otro se levantaría e interpretaría lo que se dijo en lenguas. Ahora, antes que pueda darse a la iglesia, la Biblia dice que tiene que ser juzgado por dos o tres testigos. Ahora, eso es lo que hace un hombre que tiene discernimiento del Espíritu, ¿ve? Porque muchas veces los poderes malignos entran allí. Pablo habla de esto, pero también el poder de Dios allí está. Dígame de una congregación en donde el diablo no entre. Dígame en donde los hijos de Dios se reúnen, que no entra Satanás en sus medios. Está en todo, así que no se incomode con eso, ¿ve? Satanás está en todas partes. Bien, continuemos. Alguien habla en lenguas y allí hay tres que tienen el espíritu de discernimiento. Si uno habla en lenguas y da un mensaje, no tiene que estar citando escrituras porque Dios no usa vanas repeticiones. Y él nos dijo que no lo hiciéramos. ¿Ve? Así que no es eso. Es un mensaje a la iglesia. Párrafo 73. Bien. Hasta ahorita hemos tenido dos cosas en este avivamiento. Examine cómo fue cada una perfecta, exacta, ¿ve? El Espíritu se movió. Un hombre se levantó y habló en lenguas y dio la interpretación y volvió otra vez y vindicó ese mensaje que acababa de salir. El otro se levantó la otra noche y dijo bajo la inspiración de profecía, dijo algo sin saber lo que estaba diciendo y luego al fin él dijo, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Rápidamente algo me tocó y dije, en otras palabras, bendito es aquel que cree que esto es el Señor que ha venido. ¿Ve? Y luego el Espíritu Santo se derramó anoche en el edificio. ¿Ve? Eso es para edificación. Yo estaba allí tratando de decirle a la gente que debían de recibir el Espíritu Santo. Y luego el diablo vino a la gente y les dijo, no hagan caso, quédense quietos. Mi hermana me dijo, Bill, yo estaba tan contenta mientras estabas predicando, me sentía como que podía levantarme y atravesar la pared. Y yo le dije, te hubieras levantado y atravesado la pared. Eso es todo. Y ella dijo, pero cuando lo iba a hacer, ya la gente empezó a gritar. Me sentí como si yo no fuera nada. Ese es el diablo. Le dije yo, ese es Satanás. Cuando él vino para hacerte eso, tú deberías haberte levantado de todas maneras. Nosotros somos sacerdotes de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales, frutos de nuestros labios, dando alabanza a su nombre. ¿Ve? 74. Bien, esto es lo que está sucediendo. Cuando el Espíritu Santo cayó, pues eso solo era, bendito es aquel que cree. Dos, tres noches seguidas traté de establecer eso. Y luego el Espíritu Santo habló y dijo, bajo inspiración, dijo, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y antes que yo pudiera decir algo, lo volví a decir otra vez, bendito es aquel que cree que esto es el Señor que ha venido. ¿Ve usted? Y yo había estado hablando esto, que el Espíritu Santo es Dios mismo en usted, ¿ve? Y ellos pudieron captarlo, ¿ve? Y luego el Espíritu Santo cayó sobre la gente. ¿Ve cómo la profecía edifica? Ahora, hay una diferencia entre don de profecía y un profeta. El don de profecía pasa de uno a otro, pero un profeta es profeta desde su cuna. Ellos tienen, así dice el Señor. No son juzgados por nadie, pero usted no juzga a profetas como Isaías, Jeremías. O a ninguno de los profetas, porque ellos tienen, así dice el Señor. Pero un espíritu de profecía entre el pueblo tiene que vigilarse, porque Satanás va a entrar allí, ¿ve? Ahora debe de ser juzgado. 75. Bien, vamos a tener un avivamiento. Fíjese en esto muy de cerca. Ustedes, ministros, estamos preparando un avivamiento. Muy bien. O tal vez tengamos un servicio regular. La iglesia está en fuego, debería estar todo el tiempo. Bien, tal vez tengamos cinco o seis gentes que sean personas dotadas con un don.
uno habla en lengua, dos o tres tal vez hablen en lenguas, cuatro o cinco hablen en lenguas, tengan el don de lenguas, hablan en lenguas desconocidas, dos o tres de ellos pueden interpretar, tal vez haya uno, dos o tres de ellos que tengan el don de sabiduría. Muy bien, todas estas gentes dotadas de un don, esos dones les han sido dados a ustedes, no para que usted juegue con ellos, no para decir, gloria a Dios, yo hablo en lenguas, aleluya. Usted está degradándose a sí mismo. Esos dones le son dados a usted para que usted opere con ellos. Y la participación de usted en la iglesia con esos dones debería de ser antes que principiara el servicio, porque el indocto va a estar entre nosotros. Párrafo 76, por último. Entre ustedes entran en el cuarto, perdón, entonces ustedes entran en el cuarto y se sientan allí. Todos ustedes se reúnen allí porque son colaboradores en el Evangelio. Y estando allí ustedes oran, Señor, ¿hay algo que tú quieras que nosotros sepamos en esta noche? Háblanos, Padre Celestial, ofreciendo oración, súplicas, cantando alabanzas. El Espíritu desciende, cae sobre alguien y habla en lenguas. Uno se levanta y dice, así dice el Señor. ¿Qué es? Escuchen. Dile al hermano Jones que se mueva del lugar en donde está viviendo. Porque mañana por la tarde vendrá un ciclón que arrasará esa área y se va a llevar su casa. Que saque sus pertenencias y se aleje de allí. Ahora, eso suena bien. Pero espere un momento, debe de haber tres hombres allí que tengan el espíritu de discernimiento. Uno de ellos dice, fue del Señor. El otro dice, fue del Señor. Ya son dos de tres. Dos o tres testigos. Muy bien. Eso, ellos lo escriben en un pedazo de papel, pues es lo que el espíritu dijo. Muy bien. Y vuelven a orar, dándole gracias al Señor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 77 al 86. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con el mensaje Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu. Párrafo 77. Después de un rato se oye, así dice el Señor. Un profeta se levanta, así dice el Señor. En esta noche, procedente de la ciudad de Nueva York, vendrá una mujer en una camilla. Ella entrará a esta iglesia en camilla. Ella trae una pañoleta verde adornando su cabeza. Ella se está muriendo de cáncer. La razón por la cual ella está así es que el Señor tiene contra ella que en una ocasión, cuando tenía 16 años, ella robó dinero de su iglesia. Dile al hermano Branham que le diga a ella estas cosas. Así dice el Señor. Si ella se arrepiente, ella sanará. Espere un momento. Eso suena muy bien, pero espere un momento. ¿Va a poner usted su nombre en ese papel? ¿Usted que discierne? ¿Va usted a poner su nombre? Fue el Señor. Dice uno, fue el Señor. Entonces usted lo escribe en un pedazo de papel de esta manera. Así dice el Señor. En esta noche vendrá una mujer así y así. Aquel que tiene el espíritu de discernimiento, dos o tres de ellos pondrán su nombre allí. Muy bien, todos esos mensajes fueron dados. 78. Después de un rato, escuchan la campana sonar, indicando que el servicio va a empezar. Entonces ellos traen estos mensajes y los ponen en el púlpito. Allí es el lugar en donde deben de dejarse. Mientras tanto, yo estoy en un lugarcito estudiando, orando.
Después de un rato, después que se han cantado las alabanzas, yo entro. La iglesia ya está toda en orden. Ya todos los hermanos han entrado y están sentados, meditando, orando. Esto es lo que ustedes deben de hacer. No entrar a la iglesia y hablar uno con el otro, sino venir a la iglesia y hablar con Dios. Tengan su compañerismo allá afuera, ¿ve? Pero aquí adentro tenemos compañerismo con Dios. Amén. Y entramos aquí hablando. Todo debe de estar en quietud y reverencia mientras el Espíritu de Dios se está moviendo. El pianista viene al piano como 5 minutos antes que el servicio de alabanza principie y empieza a tocar suavemente. Allá en la cruz, en donde mi Salvador murió, allí donde clamé para ser limpio de pecado, o alguna otra dulce alabanza, muy quietamente. Eso trae la presencia del Espíritu Santo en la reunión, ¿ve? Muy bien. 79. La gente está allí sentada. Algunos de ellos empiezan a llorar y vienen al altar y se arrepienten antes de que el servicio principie. El Espíritu Santo está allí, ¿ve? La iglesia está en dolores de parto. Los cristianos están orando, toman sus posiciones. Ellos no están sentados allí masticando chicle, gritando, hey, Lidi, préstame tu lápiz labial. Dame, usted sabe, necesito, ¿sabes? El otro día cuando salí de compras, si te dijera, te iba a molestar, si alguna vez he visto tal, ¿qué piensas de eso? Oh, señor, ¿y llama usted eso la casa de Dios? Eso es una desgracia. Allí se reúne el cuerpo de Cristo. Allí nos sentamos. El hombre que está sentado enseguida dice, cuando estábamos allá, esto y lo otro aconteció. Eso está bien allá afuera, pero aquí es la casa de Dios. Párrafo 80. Entramos y vamos a orar. Tomamos nuestros asientos. No estoy hablando en contra de sus iglesias, hermanos. Yo no sé cómo lo hacen ustedes. Yo le estoy hablando a este tabernáculo. Yo estoy hablando a aquellos por quienes yo soy responsable, ¿ve? ¿Correcto? Ahora, cuando ustedes han hecho esto, al momento entra el pastor. Él está descansando. Él no ha tenido que estar contestando esto, eso y lo otro, sino que ha salido directamente de la unción de su ministerio en donde él ha estado bajo el poder del Espíritu Santo para entrar en donde están reunidas más lenguas de fuego. Ahora, ya casi es una columna de fuego, ¿ve? Y ella se está moviendo. El pastor llega al púlpito y lee los mensajes y dice, un mensaje para la iglesia. Así dice el Señor, que el hermano Jones se salga de su casa, porque mañana por la tarde a las 2:00, un ciclón va a arrasar su área, que tome sus pertenencias y salga de allí. El hermano Jones escucha eso, muy bien, eso está anotado, así dice el Señor. Una mujer cuyo nombre es tal y tal va a venir aquí esta noche. Ella ha hecho esto y lo otro. Entre paréntesis, ¿cómo lo acabo de decir? ¿Ve? Así, de esta manera. Muy bien. Eso es, los dones ya han sido operados en la iglesia. Muy bien. Luego, el pastor toma su mensaje y empieza a predicar. Nada hay que lo interrumpa. Todo ha tomado su lugar ya. Bien, sigamos adelante. Ya hemos predicado el mensaje. 81. Y después de que él, cuando el mensaje termina, empieza la línea de oración por los enfermos. Y aquí una mujer viene acercándose. Alguien ya había hablado en lenguas y había dicho que ella iba a venir. ¿Ve? Cada uno de nosotros sabe lo que va a suceder. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Ve cómo la fe empieza a edificarse con esas lenguas de fuego que están sobre ustedes?
La columna empieza a formarse porque es una obra terminada. Eso es todo. Esa mujer, y luego yo diría la señora tal y tal, procedente de la ciudad de Nueva York, está aquí sentada. ¿Ve? Ah, eso es verdad. ¿Cómo supiste eso? Es que es un mensaje del Señor para la iglesia. Cuando tú tenías 16 años de edad, ¿no estabas tú en un cierto lugar e hiciste, tomaste dinero de la iglesia, lo robaste y fuiste y compraste ropa con ese dinero? Sí, eso es la verdad, eso es la verdad. Eso es lo que Dios nos dijo exactamente hoy a través del hermano tal y tal, cuando él habló en lenguas. El hermano tal y tal lo interpretó y el hermano tal y tal, por discernimiento, dijo que era del Señor. Y eso es la verdad. Sí. Entonces, así dice el Señor. Ve, hazlo bien y tú sanarás del cáncer que tienes. 82. El hermano Jones va a su casa y toma sus carretones, saca sus muebles y se va de allí. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, entre corchetes, el hermano Branja hace un sonido para ilustrarlo. Toda la cosa desaparece, ¿ves? Entonces la iglesia glorifica. Gracias, Señor Jesús, por tu benevolencia. Bien, para esto es lo que es, para edificar a la iglesia. Ahora, ¿qué si no sucede después que ellos lo han dicho? Entonces hay un mal espíritu entre ellos y ninguno de ellos quieren esa cosa mala. ¿Para qué quieren algo malo cuando los cielos están llenos de genuino pentecostés? No tome usted un sustituto viejo del diablo. Coja algo real. Dios lo tiene para usted. Entonces, si no sucede lo que usted dijo, no se reúna más con el resto de ellos. Y no ponga nada en el púlpito hasta que Dios haya vindicado que usted está bien. Porque usted es una ayuda para la iglesia en la obra del evangelio. Bien, ¿entendieron ustedes lo que es? 83. Y lenguas, lenguas desconocidas. Nadie sabe de lo que él está hablando. Él habla, pero cada sonido tiene un significado. Por ejemplo, eso tiene un significado. Entre corchetes, el hermano Branja palmea sus manos. Clu, clu, clu. Esto es un lenguaje en alguna parte. Cuando yo estuve en África, nunca lo creí, pero todo lo que hace un sonido tiene algo de significado. La Biblia dice que no hay un sonido sin un significado, sin un significado. Cada sonido que se hace significa algo. Yo he escuchado a gente interpretando. Cuando yo dije, Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno de ellos dijo, el hermano Branham hace un sonido para ilustrar a un intérprete africano. Otro dijo, el hermano Branham otra vez lo ilustra. Y eso quería decir, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ve? No tenía un significado para mí. Pero para ellos era su lenguaje, al igual que yo estoy hablando con ustedes. Cuando el intérprete de Zulu, de Xhosa, de Bantú y otros más que estaban allí, todo lo que ellos dijeron, todos lo entendieron. Y estas cosas que usted oye a esta gente musitar y usted piensa que es pura farfulla, no lo es. Tiene un significado. Así que nosotros debemos de reverenciarlo, ponerlo en su lugar. 84. Ahora, tal vez no haya habido mensaje. El servicio se terminó, ya se hizo el llamamiento al altar. Y después de un rato, alguien, no ha habido mensaje. Alguien se levanta tan pronto como puede, el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice, si no hay un intérprete, entonces que él guarde su paz. No importa qué tantos deseos tenga de hablar, guarde su paz. Usted pudiera decir, no puedo. La Biblia dice que usted puede, ¿ve? Así que eso queda establecido, ¿ve? Entonces, que él guarde su paz. Bien,
La oportunidad viene cuando todo está en orden. Y si el Espíritu Santo cae en él para dar un mensaje, y si hay intérprete, entonces délo. Eso es exactamente lo que usted debe de hacer. Luego viene la interpretación y dice, aquí hay una mujer que se llama Sally Jones. Espero que una mujer con ese nombre no esté aquí hoy, pero esto es para Sally Jones, ¿ve? Dile a ella que hoy en esta noche es su último llamado, que lo haga bien con Dios, porque ella tiene poco tiempo de vida. Ella está aquí. Ahora, Sally Jones correrá al altar tan pronto como ella pueda, ¿ve? Porque es su último llamado, ¿ve? Eso es dar un mensaje o una vindicación o algo. Párrafo 85. Esto es la Iglesia Pentecostal en acción. No hay posibilidades para que los espíritus malos entren, porque ya ha sido. La Biblia lo declara con exactitud. Que sea por turno y a los más por tres. Que dos o tres juzguen. Esto es la iglesia, pero ¿qué tenemos hoy día? Brincar, desorden, risa e irreverencia mientras alguien está hablando en lenguas, otro mirando, hablando acerca de algo más y juntándose en grupitos. El pastor ocupado haciendo algo y alguien yendo de aquí para allá. Eso no está bien. Tal vez el pastor esté predicando y alguien se levanta y lo interrumpe. Tal vez alguien esté leyendo la Biblia mientras alguien allá atrás esté hablando en lenguas. Oh, no, ¿ve? Mientras el predicador está predicando en el púlpito, alguien se levanta hablando en lenguas y lo interrumpe. Está bien, yo no digo que no es el Espíritu Santo, pero usted debería de saber cómo usar el Espíritu Santo, ¿ve? Para usarlo. Ahora, yo estoy hablando. ¿Pueden oír una más? Mañana es domingo y veamos, 86. Aquí hay una, yo creo que es la mejor. Si ustedes me tienen paciencia, solo unos minutos más, por favor, quiero que ustedes capten esto. Reservé esta a propósito, es la última. Bien, primero voy a leer las dos cosas que la persona preguntó. Está escrita con letra preciosa, es un pedazo viejo de papel. No tengo idea de quién es, no firmó su nombre en ninguna de las dos. Pregunta. Hermano Branham, ¿es correcto que los ministros empleen largas horas pidiendo dinero en sus servicios, diciendo que Dios les ha dicho que muchos en la audiencia deberían de dar cierta cantidad de dinero? ¿Es esto correcto? Yo quiero saber. Y si está mal, yo quiero saber. Esto me ha turbado terriblemente. Mire, mi amigo, voy a decirle a usted, voy a decirle lo que yo pienso, ¿ve? Ahora, eso no quiere decir que esté bien, pero yo pienso que es terrible. Esto es lo que pienso. Dios me envió al campo y llegué a momentos en donde se miraba como si y no tenía nada de dinero. Y yo decía, pasa el plato de la ofrenda. Y el manejador venía y me decía, Billy, en esta noche tenemos una deuda de $5,000. ¿Tienes el dinero en Jeffersonville para pagarlo? Y yo solo le contestaba, todo va a estar bien. Dios me envió aquí, de otra manera yo no hubiera venido. ¿Ve? Solo pasa el plato de ofrenda. Y antes que la reunión terminara, alguien decía, ¿sabe qué? El Señor puso en mi corazón dar $5,000. ¿Ve? ¿Ve? Primero tiene que ser guiado a hacerlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 87 al 96. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Párrafo 87. Yo no creo en sacar, en rogar,
en robar dinero. Yo creo que eso está mal. Ahora, hermano, si usted lo hace, no quiero herir sus sentimientos, ¿ve? Usted pudiera tener el derecho de hacerlo de parte de Dios, pero yo estoy hablando por mí mismo. Yo no creo en eso. Aún sé de ministros que dicen, estuve allí no hace mucho tiempo. Esto no era entre pentecostales, eran otras iglesias, ¿ve? Otras iglesias. Yo estaba allí en esa reunión gigantesca. Gertie, tú estabas conmigo y muchos otros también estaban. Estuvieron toda la tarde. Esta famosa denominación, estaban dos o tres de ellas unidas. Eran iglesias como nuestras modernas iglesias que tenemos aquí en la ciudad y demás. Tenían una gran campaña y emplearon toda la tarde detrás del púlpito dando amenazas, diciéndoles que Dios les iba a destruir sus cosechas, que Dios permitiría que sus hijos se enfermaran de polio y cosas como esas. Si ellos no daban dinero en esa reunión, esto es exactamente la verdad. Le digo con esta Biblia delante de mí, yo digo, esto es una blasfemia a Dios y a sus seguidores. Si Dios lo envía a usted, Él va a tener cuidado de usted. Si Él no lo ha enviado, entonces que la denominación tenga cuidado de usted. Pero usted, si Dios lo envía, Él tendrá cuidado de usted. Párrafo 88. Pregunta. ¿Qué de una presentación dramática de Navidad en una iglesia del Espíritu Santo? Bueno, si es acerca de Cristo, pudiera estar bien. Pero si es acerca de San Nicolás, yo no creo en él. He crecido lo suficiente para creer en eso. Yo no creo en San Nicolás en lo absoluto. ¿Ve? Y algunas de estas cositas de Navidad que ellos tienen, yo pienso que son ridículas. Yo creo que ellos han sacado a Cristo de la Navidad y han puesto allí a San Nicolás. San Nicolás es una historia falsa. Espero que no esté hiriendo sus sentimientos con relación a sus hijos. Pero permítame decirle esto. Aquí no hace muchos años, como unos 25 o 30 años, un ministro aquí en esta ciudad, pastor de una cierta y grande iglesia aquí en esta ciudad, que yo conocí muy bien, un íntimo amigo mío, me dijo, Charlie Buono, hermano Mike, ¿recuerda usted a Charlie Buono? Un buen amigo mío, allí sentado en su oficina me dijo, nunca más le voy a decir a mis hijos o a mis nietos esta mentira. Mi propio hijito, después de haber cumplido los 12 años de edad, vino a hablar conmigo acerca de San Nicolás y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, hijo, tengo algo que decirte. Tu mamá, usted sabe, le dijo todo lo que él hizo. Y después cuando él regresó, otra vez le preguntó, papá, ¿es este Jesús la misma cosa? Diga la verdad, San Nicolás es un mito católico acerca de un señor llamado Christkindl o San Nicolás, un santo anciano católico alemán que vivió hace años e hizo mucho bien a los niños. Y ellos lo han hecho como una tradición, pero Jesucristo es el Hijo de Dios, Él es real y Él vive. Bien, aquí está otra pregunta, la última, la cual es muy párrafo 89. Fíjese, usted no pudiera estar de acuerdo conmigo en esto, pero si usted no está de acuerdo conmigo, recuerde, terminemos como amigos, ¿quiere? Yo lo amo y yo no quiero herirlo. Yo solo quiero ser honesto. Si no puedo, si yo le digo una mentira a mi hijo, entonces soy un mentiroso, ¿ve? Yo quiero decirle la verdad. Ahora, yo le hablé a él acerca de San Nicolás y le dije, sí, seguro que hay San Nicolás. Vigila a tu papá en la noche de Navidad, ¿ve? Sí. ¿Sabe qué? El otro día estando en la tienda, traté eso en una niñita, nada más para ver, pero lo pagué caro anteayer. Estaba en el edificio, ellos estaban allí en la tienda Quaker Mike, y fui allí a comprar alimentos, así que mi esposa y yo estábamos allí, y vimos allí a una niñita, no tenía más que 18 meses de edad,
estaba cantando campanas repicando, campanas repicando, sentadita en su carrito, usted sabe, en la parte de atrás del carrito de bebés. Y le dije, ¿estás esperando a San Nicolás? Y ella me contestó, es mi papá, señor. Y le contesté, Dios te bendiga, pequeñita, tú tienes sabiduría. Párrafo 90. Bien, aquí está una muy complicada, amigos. Y aquí en esta, y luego terminaré. Oh, es una tremenda escritura, pero es muy trabajosa para toda persona. Y así parece ser. Yo no la entendía por años y años. Y solamente por la gracia de Dios y mi preciosa esposa, que hoy está sentada allá atrás, cuando ella escuchó que tenía esa pregunta esta tarde, me preguntó, Bill, ¿cómo vas a contestar eso? Yo misma siempre me lo he preguntado. Y dijo, nunca pude entenderla. Y le contesté, veo hoy en la noche, lo haré lo mejor que pueda con la ayuda de Dios. Párrafo 91. Pregunta, hermano Branham, por favor explica Hebreos 6 del 4 al 6. Eso en verdad, a ver, eso en un tiempo realmente, ¿ve? Usted tiene que entender acerca de nuestra fe, gracia, seguridad de los creyentes. Quiero decir la perseverancia de los santos. Más bien, Hebreos el capítulo 6 del 4 al 6. Ahora, tan pronto que termine esto, espero que Dios me haya ayudado para hacérselos claro a ustedes. Lo siento, tengo mi mensaje para esta noche. Tal vez vaya a predicar la misma cosa en el servicio de la mañana y luego saldré de viaje. Bien, decíamos que esta es muy trabajosa, ¿ve? Usted tiene que fijarse bien. Ahora recuerde, nosotros creemos y enseñamos en esta iglesia que no todo aquel que grita, ni todo aquel que habla en lenguas, todo aquel que se saluda de manos con el predicador, tiene vida eterna, sino que creemos que si usted tiene vida eterna, que si Dios le ha dado a usted vida eterna, usted la tiene para siempre, ¿ve? Porque mire, si no es así, entonces Jesús es un falso maestro. En San Juan 5:24, él dijo, aquel que oye mis palabras y cree en aquel que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahora, usted argumente con él. Todo lo que el Padre me ha dado, ningún hombre puede venir a mí, excepto que el Padre lo traiga. Estoy citando Escritura. Todo lo que viene, ningún hombre puede venir a mí, excepto que mi Padre primero lo traiga. Y todo lo que mi Padre me ha dado, vendrá a mí. ¿Ve? Y todo aquel que viene a mí, yo le daré vida eterna. San Juan 6. Y lo levantaré en el día postrero. Estas son sus palabras. Párrafo 92. Ahora mire, si fuera Efesios el capítulo primero, en donde Pablo está diciendo ahora, los corintios, cada uno de ellos tenía una lengua y una alabanza. Si usted se fija, la otra iglesia no tenía ese problema. Él nunca dijo nada al respecto. ¿Mencionó él alguna vez de lenguas en la iglesia de Efesios y en la iglesia de los romanos? No. Ellos tenían lenguas y todo al igual que los corintios tenían, pero ellos lo tenían todo en orden. Los corintios no podían ponerlo en orden, ¿ve? Pero Pablo fue allá y puso la iglesia en orden. Ahora, yo creo, como Oral Roberts dice, que Dios es un buen Dios. ¿No cree usted eso? Y usted pudiera decir, bien, ¿y qué entonces de los pentecostales con sus lenguas, hermano Branham? Yo pienso que ellos recibieron el Espíritu Santo, seguro que lo recibieron. Muy bien, mire, ¿cree usted que Él es un buen Dios? Tomás dijo en una ocasión, ¿sabes, Señor? Todo el resto de ellos creyeron en Él y dijeron, oh, sabemos que él es real. Y Tomás dijo, no, yo no lo creo. La única manera que lo creeré es si tengo alguna evidencia. Tendré que meter mis dedos en su costado y en las heridas de sus manos hechas por los clavos. Él es un buen Dios. Y él dijo, ven aquí, Tomás. He aquí, yo, tu evidencia. Oh, dijo Tomás, ahora creo.
Él dijo, sí, Tomás, después que me viste y me sentiste y pusiste tus manos en mi costado, entonces creíste. Pero cuánto más grande es la recompensa para aquellos que nunca me vieron ni creyeron. Él es un buen Dios. Él le da el deseo de su corazón, por supuesto. Solamente crea en Él. Eso es el golpe de muerte para Satanás. Cuando un hombre toma a Dios en su palabra, hermano, eso matará a Satanás siempre. El golpe más duro que Satanás puede recibir es cuando un hombre toma a Dios por su palabra. Como he dicho, no solo con pan vivirá Jesús la otra noche, sino con toda palabra que sale de la párrafo 93. Ahora fíjese en esto. Voy a empezar en el primer verso. Por lo tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ahora, la primera cosa que yo quiero saber es, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? A hebreos, los que enseñan el libro de Hebreos. Dicen que son hebreos. ¿Es verdad esto? A los judíos que habían rechazado a Jesús. ¿Lo puede captar usted ahora? Él está hablando a los judíos, mostrándoles la sombra de la ley, siendo un tipo de Cristo. Todas las cosas antiguas como un tipo de lo nuevo. Ahora fíjese, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Párrafo 94. Bien, él les está hablando a ellos acerca de doctrinas y les dice, vayamos y hablemos acerca de las cosas perfectas. Ahora, usted es perfeccionado en Dios cuando usted es sellado por el Espíritu Santo hasta el día de su redención. Aquel que es nacido de Dios, primera de Juan, no peca porque no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. Un hombre que ha sido lleno con el Espíritu Santo, no que piensa que ha sido lleno, sino que ha sido nacido del Espíritu de Dios, no comete pecado, porque la simiente de Dios está en él, y él no puede pecar, ¿ve? La Biblia dice eso, así que así es. Usted es no lo que usted hace, no es lo que el mundo piensa de usted, es lo que Dios piensa de usted, ¿ve? ¿Ve? Usted no puede. ¿Cómo puede arrestarme un policía cuando yo tengo una orden escrita por el presidente municipal de la ciudad de que puedo manejar en la ciudad a una velocidad de 64 kilómetros por hora? No puede. ¿Cómo puedo pecar yo cuando hay una sangre de sacrificio constantemente delante de Dios que me cubre? ¿Cómo puedo pecar cuando hay un amortiguador entre Dios y yo? Un escudo de sangre, porque nosotros estamos muertos y nuestras vidas están escondidas en Cristo a través de Dios, selladas con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede usted hacer algo malo ante los ojos de Dios si pecamos voluntariamente? Hebreos 10. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay más sacrificio por el pecado. Es imposible, ¿ve? Pecar voluntariamente. Párrafo 95. Bien, sigamos adelante leyendo. Muy bien. Perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permitiere. Aquí es en donde quieren empezar del verso cuarto. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien. Pareciera por la manera que usted lo está leyendo allí que un hombre pudiera recibir el Espíritu Santo y luego resbalar y perderse. Pero es imposible que él se pierda, ¿ve? No puede. Si se pierde, entonces Cristo mintió, ¿ve? Es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados. Bien, fíjese en esto. ¿A quién les está hablando? Él les está hablando a aquellos judíos fronterizos. Él nunca dijo un hombre lleno con el Espíritu Santo. Él dijo,
si ha gustado de la palabra de Dios. Párrafo 96 por último. Ahora, permítame ponerlo en una parábola para que usted lo vea y no se lo pierda. Él les escribió a estos judíos. Algunos de ellos eran creyentes fronterizos, ¿ve? Él les dijo, vamos a dejar estas obras y vamos a hablar acerca de perfección. Estamos hablando acerca de bautismos y de la resurrección de los muertos y de la imposición de manos y todo eso. Pero vayamos ahora adelante y hablemos de perfección. Ahora vamos a hablar cuando ustedes entran en el Espíritu Santo. Ustedes han estado por mucho tiempo en las reuniones y ustedes han visto a esas gentes. Se quedan alrededor, pero no entran ni salen. Ellos aprecian al Espíritu Santo. Vienen y se reúnen y tal vez el Espíritu Santo hace algo y se levantan y gritan y saltan en el piso, pero nunca quieren recibirlo. No, no. ¿Ve? Y dicen, ah, sí, eso es bueno, pero no puedo aceptarlo ahora. ¿Ve? ¿Ve? Creyentes fronterizos, tan cerca como pueden gustar de ello, pero no lo reciben. ¿Ve? Se quedan por un tiempo así hasta que después se apartan completamente. Yo puedo nombrar a muchos que estaban aquí en el tabernáculo haciendo la misma cosa. Es imposible si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque no hay arrepentimiento para ellos. Ellos contristaron el espíritu y él se apartó de ellos. Han estado tan cerca que... Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 97 al 106. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a colecturar preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Párrafo 97. Si ustedes abren sus Biblias conmigo, entre paréntesis, yo sé que ustedes no tienen tiempo, pero si ustedes la abren en Deuteronomio, el capítulo primero, y lo leen, ustedes verán las mismas cosas. Anótelo, Deuteronomio, el capítulo primero, y principiando con el verso 19, y lean hasta el 26. Deuteronomio, usted verá, mire, todo Israel, lo que esa gente hizo fue llegar a Cades Barnea. Oh, yo veo algo. Este tabernáculo, este mundo pentecostal, está en Cades Barnea, en estos momentos. Esto es exactamente la verdad, hermano Neville. Estamos en Cades Barnea, la silla del juicio para el mundo. Entre paréntesis, era la silla del juicio. Y los espías fueron enviados. Josué dijo, voy a enviar espías. Quise decir, Moisés, yo envié espías, 12, un hombre de cada una de vuestras tribus. Los envié para que espiaran la tierra y trajeran un reporte, ¿verdad que sí? Y cuando ellos regresaron, hubo nueve de los 12 que dijeron, es una tierra buena, pero no podemos tomarla. Oh, mi señor, allí están los amorreos, y nosotros nos miramos como langosta junto a ellos. Ellos son hombres de guerra, sus murallas son grandes, es demasiado. Deseamos mejor haber muerto allá en Egipto en lugar de que tú nos haya traído aquí. 98. Pero Caleb y Josué se pararon allí y los callaron diciendo, nosotros somos más que capaces de poseerla. Sí, señor, eso es. Ahora mire, ¿qué sucedió? Caleb y Josué sabían que Dios había dado la promesa al respecto. No me interesa qué tan grande es, cuántos obstáculos sean, cuán grandes sean, cuán poderosos sean. Eso no tiene nada que ver con ello. Dios así lo dijo y nosotros podemos tomarla. ¿Y sabía usted que ellos fueron las únicas dos personas de los 2,5 millones que cruzaron a la tierra? Porque ellos mantuvieron su fe en lo que Dios dijo que era la verdad. Amén. El tabernáculo en estos momentos está en Cades Barnea. Mire, como esa gente que estuvo tan cerca que aún probaron las uvas de la tierra. Ellos comieron las uvas. Cuando ellos y Caleb fueron y trajeron las uvas de regreso. Ellos arrancaron una y se la comieron. Ah, están buenas, pero no podemos tomar la tierra. Aquellos que han gustado de la buena palabra de Dios,
que han gustado del Espíritu Santo, que han visto la bonanza de ello, que lo han probado, que han gustado de la palabra de Dios, ¿ve eso? Ninguno de ellos se les permitió cruzar. Ellos perecieron en su propia tierra, allá en el desierto. Nunca cruzaron, pero estaban tan cerca que lo probaron. Pero no tenían la suficiente gracia y fe para poseerla. Eso es lo que es. 99. Ahora escuchen a esta amada persona que escribió esta carta. Leemos el siguiente verso. Fíjese por un momento. Mire a Pablo. Leemos el verso séptimo. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierbas provechosas a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espina y abrojo es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Fíjense lo que él dice. Yo tenía una pregunta sobre esto. Lo vamos a ver y luego vamos a terminar. Esta cosa me perturbó por años. Párrafo 100. Una vez fui a una reunión en donde la gente estaba hablando en lenguas allá en Mishawaka. Indiana, aquí estoy delante de mi gente. Ustedes han oído de esas gentes. Me han oído contar en la historia de mi vida acerca del hombre de color que gritó. Aquí está, aquí está. Ya conté eso. Pero el resto de ellos es que me encontré con dos hombres. Ellos estaban... Uno dio un mensaje y el otro lo interpretó. Y hermano, estaban correctos y pensé, magnífico. Nunca vi algo como esto. Y dijeme, estoy entre ángeles. Jamás he visto tal uno hablando y el otro. Párrafo 101. Y estaba sentado allí junto con un predicador. Usted sabe. Y me encontré con estos dos hombres y los saludé de mano. Nunca había visto hombres como esos en mi vida. Uno hablaba un mensaje y el otro lo interpretaba. Oh, Señor, eso era maravilloso. Uno hablaba y el otro interpretaba. Ambos. Y sus rostros se ponían blancos como levantaban sus manos. Yo pensé, Señor, ¿en dónde he estado toda mi vida? Esta es la cosa. Y dije, los pentecostales están bien. Eso es exactamente la verdad. Yo nunca había visto mucho, solamente lo que había visto aquí en los alrededores, en donde tal vez las dos mujeres que tenían una misión aquí en alguna parte se peleaban y una le llamaba a la otra nidada de buitre. Usted sabe, cosas así, peleándose una con la otra, no menospreciando a las mujeres o algo así, sino que la cosa estaba muy degradante. Si quiere de ustedes, usted recuerda, hermano Granja, usted era un muchachito en aquel tiempo, así que así era entonces. Y yo escuché esto y pensé, oh Señor, me encontré con ángeles. Párrafo 102. Y un día dando vuelta a la esquina de la casa, como el segundo día, me encontré con uno de ellos y le dije, ¿cómo está usted, Señor? Y él contestó, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Preguntó él, Branham, le dije yo, ¿de dónde eres? ¿De aquí? No, soy de Jeffersonville, le contesté yo. Muy bien, dijo él, ¿eres pentecostal? No, señor, no soy, le dije. Yo no acepto la manera pentecostal de recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí estoy para aprender. Eso está muy bien, dijo él, y platicando así con él estaba captando su espíritu. Entre paréntesis, como la mujer en el pozo, y me di cuenta que era un verdadero cristiano. Hermano, no había nada falso en él. Él era genuino. Bien, todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes han estado en mis reuniones y han visto suceder estas cosas? ¿Ve usted? No había nada mal en el hombre. Así que yo pensé, esto es, oh, qué maravilloso. 103. Y en ese mismo día, por la tarde, me encontré con el otro. Y le dije, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo estás? Contestó él, ¿cómo te llamas? Yo le dije mi nombre y él me preguntó, ¿eres pentecostal? No, señor, no exactamente pentecostal. No creo, le contesté yo. Estoy aquí solamente para aprender. Y me preguntó, ¿has recibido el Espíritu Santo? No, no sé.
Le contesté, de acuerdo a lo que todos ustedes tienen, creo que no. ¿Has hablado en lenguas alguna vez? Me preguntó. No, señor, le contesté. Entonces no la has recibido, me dijo él. Bueno, creo que usted tiene razón, le contesté. Yo no sé, tengo como 2 años predicando, más o menos, le dije. Y no sé mucho acerca de esto, tal vez, no sé, no entiendo, le dije. Lo que yo estaba haciendo era tratar de detenerlo, ¿ve? Para captar su espíritu, y cuando lo hice me di cuenta que si alguna vez me había encontrado con un hipócrita, él era uno de ellos. Su esposa era de pelo negro y él estaba viendo con una mujer de pelo rubio, con quien él había tenido 2 hijos y él hablaba en lenguas e interpretaba tan perfectamente como debería de ser. Y dijeme, y ahora, señor, ¿en qué me he metido? ¿De estar con ángeles? Yo no sabía dónde iba a entrar ahora. Y dije, yo soy un fundamentalista. Tiene que estar en la Biblia. Tiene que estar bien. Hay algo mal en alguna parte, señor. ¿Cómo puede ser eso? Párrafo 104. Y esa noche fui a la reunión y el espíritu cayó. Y hermano, usted lo podía sentir. Era el Espíritu Santo. Sí, señor. Y si no hubiera sido, hubiera dado testimonio con mi espíritu que no era el Espíritu Santo. Yo solo era un predicador joven y no sabía mucho acerca del discernimiento del Espíritu. Pero allí estaba sentado y yo sé que el mismo Dios que me salvó era el mismo. Había un maravilloso sentir en ese edificio y yo pensé, había allí como 1500 y yo pensé, Señor, y solamente se han juntado 2 o 3 grupos de ellos y pensé, es tremendo. ¿Cómo puede ser eso? Este gran espíritu cayendo aquí de esa manera y viendo a estos hombres hablando en lenguas, interpretando, dando mensajes perfectamente correctos. Y uno de ellos era un hipócrita y el otro era el real hombre de Dios. Y yo pensé, estoy todo confundido, no sé qué hacer. Párrafo 105. Bien, inmediatamente después de eso, un buen amigo mío, el hermano Davis, ustedes saben, empezó a decirme que yo era un títere, y eso es un juguete de niña. Ustedes saben, así que yo estaba soltero, así que yo... Él empezó a bromear conmigo y luego empezó como a burlarse de mí. Y nosotros entonces empezamos a tener pequeñas, y tu mamá y todos nosotros teníamos reuniones pequeñas en diferentes lugares. No teníamos todavía el tabernáculo en ese tiempo y teníamos reunioncitas en diferentes lugares. Y un día, por fin, después de haber construido el tabernáculo, muchos años después fui a mi cueva a orar, allá en el lugar llamado el Molino de Green, porque el hermano de David había escrito en su revista algunas cosas horribles acerca de mí. Yo lo amaba. Yo no quería que nada le sucediera y fui allá a orar por él. Y fui allá y me metí en la cueva y permanecí allí como por 2 días. Y dije, Señor, perdónale. Él no quiso decir eso. Y yo pensé, usted sabe, acababa de meditar en una escritura. Párrafo 106. Y salí y estaba allí un trozo de árbol caído. Entre paréntesis, ese trozo de árbol todavía estaba allí. Me senté en él no hace mucho tiempo. Estaba al pie de la montaña sobre un senderito que viene del arroyo y me senté como montado en él y miré más allá de las montañas y dejé mi Biblia allí. Y pensé, estaba meditando en una escritura que dice, el calderero me ha hecho mucho mal y ha dicho cosas. Usted sabe. Y pensé, voy a leer eso. Y abrí la Biblia y dije, bien, me limpié la cara y el viento sopló y volteó las páginas hasta Hebreos 6. Y al ver dije, aquí no es en donde estaba. Y regresé las páginas otra vez y el viento sopló otra vez y la regresó otra vez a Hebreos 6. Y dije, qué extraño que el viento la haya regresado otra vez allí. Y pensé, bien, creo que la voy a leer. Y decía así. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Y pensé, bien, no veo nada aquí.
leí el resto del capítulo y no vi nada en él. Y dije, bien, voy a aceptar esto como respuesta de aquella. Y así lo tomé, pero volvió a abrirse de nuevo en el mismo lugar y levanté la Biblia. Y pensé, ¿qué quiere decir esto? Lo seguí leyendo y lo leí y lo leí y dije, no puedo entenderlo. Y no lo volví a leer, perdón. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y llegué al lugar aquí donde dice que porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espina y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el abrasada. Y dime, ¿qué querrá decir? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo, servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de diciembre del año 1959. Hermana Margarita, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 107 al 116. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Aquí para continuar con el mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo del año 59, 12, 19, párrafo 107. Ahora, yo no estaba pensando nada en particular allá en aquel lugar. Entonces pensé, y sentado allí, pensé que el Señor me podría dar una visión acerca del hermano David y de los demás. Y estando allí sentado, miré que algo estaba girando en el espacio enfrente de mí. Y era un mundo girando. Y la miré y estaba toda surcada. Te miraba como si hubiera sido arada. Y un hombre salió con una cosa grande enfrente de él, llena de semilla. Y él estaba tirando la semilla por toda la tierra, por donde él pasaba. Y llegó a la curvatura de la tierra. Y se me perdió de vista. Y tan pronto como se me perdió de vista, vi venir a otro hombre de porte vil, vestido en un ropaje negro. Iba de esta manera, el hermano Branham hace sonidos para ilustrar. Iba tirando semillas malas entre corchetes. El hermano Branham repite los sonidos. Y lo observé a medida que la tierra continuaba girando. Párrafo 108. Después de un momento salió el trigo. Y luego el trigo salieron también abrojos y cardos y espinas y hierba hedionda. Y todo creció allí, hierba lechosa, y todo creció con el trigo, y todos ellos estaban creciendo juntos. Y vino una gran sequía, y el trigo tenía su rostro inclinado, de esta manera, y el abrojo y el cardo y las espinas también tenían sus rostros inclinados, y cada una de las hierbas estaban respirando de esta manera. Entre corchetes, el hermano Branham hace un sonido anhelante. Usted podía oírlos. Ellos estaban clamando por la lluvia. Y después de unos momentos vino una enorme nube y el agua cayó en torrentes. Y cuando cayó allí, el trigo dio un salto y empezó a gritar, ¡Gloria, aleluya! ¡Alabado sea el Señor! La hierbita hedionda dio un salto y gritó, ¡Gloria, alabado sea el Señor! ¡Aleluya! Y las espinas y todos ellos estaban danzando por todo el campo gritando, ¡Gloria, aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Y yo dije, no puedo entender esto. Párrafo 109. La visión me dejó y volví a pensar otra vez en la escritura. Y abrojos y es reprobada y cercana de maldición. Entonces lo entendí. Jesús dijo, la lluvia que cae sobre el justo y el injusto, un hombre que puede estar sentado en una reunión, puede hablar en lenguas, puede gritar y actuar de la misma manera que el resto de aquellos que tienen el genuino Espíritu Santo y aún así no estar en el reino de Dios.
Esto es exactamente la verdad. ¿Qué no dijo Jesús? Muchos vendrán en aquel día y dirán, Señor, ¿qué no eché fuera demonios en tu nombre? ¿Qué no profeticé? Entre paréntesis, prediqué en tu nombre. ¿Qué no hice obras poderosas en tu nombre? Y Jesús contestóles, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Yo nunca os conocí. ¿Qué de eso? Párrafo 110. Esto es exactamente lo que quiere decir aquí. ¿Ve? Ellos gustaron la buena lluvia del cielo, pero para empezar, ellos estaban mal. Para empezar, sus objetivos no estaban bien. Sus motivos no estaban bien. Usted no puede decir, usted sabe, en la cosecha, los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la saquemos? Y él respondió, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en ese día, estas espinas y abrojos serán quemados juntos y el trigo irá a mi alfolí. Ahora, ¿cómo va a saber usted quién es una espina o quién es una cizaña o quién es trigo? Por sus frutos los conoceréis. Mire, hermano, hermana, un buen árbol no puede dar mal fruto. No importa, de alguna manera en su caminata lo va a alcanzar a usted. Así que usted que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, estoy contento que haya preguntado esto. ¿Ve? Párrafo 111. Ahora, aquellos creyentes fronterizos de aquel entonces, allí estaban en sus medios. Ellos fueron circuncidados con la misma circuncisión. Ellos llegaron a la tierra que Dios había prometido. Llegaron a la orilla en ella. Muchos hombres llegan a esa orilla. El hombre puede llegar al bautismo del Espíritu Santo y rechazarlo porque él no quiere rendirse. Él puede llegar al bautismo escritural en el nombre de Jesucristo y luego tomar su espalda a él y rechazarlo para no seguir viéndolo. No hay una sola escritura en toda la Biblia en donde alguien haya sido bautizado alguna vez en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ni una sola escritura. La Iglesia Católica lo inició. Salió con Lutero, pasó a Wesley y ha venido caminando hasta aquí. Esto es exactamente la verdad, pero el orden escritural en el nombre del Señor Jesucristo, ese es el bautismo apostólico. Usted no puede cumplirlo y quedarse en una denominación, ¿correcto? Párrafo 12. Ahora, ¿ve usted estas cosas? El bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, las cosas que Dios trae, el fruto del Espíritu es amor, gozo, tolerancia, entre paréntesis. Usted pudiera decir, pero hermano Branham, bendito Dios, yo tengo tolerancia. Pareciera, no hace mucho fui aquí a Ohio y alguien me preguntó, me escribió una carta preguntándome si yo bautizaba a la gente en el nombre de Jesucristo. Yo nunca dije nada, pero ellos llegaron a saberlo de todas maneras. Y 16 ministros que cooperaban se apartaron. ¿Eso es tolerancia? No es, no. Eso es eso, no es eso. Tolerancia, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia y el Espíritu Santo, ¿ve? Párrafo 113. Oh, hermano, hermana, estamos en Cades Barnea. Usted está gustando de él ahora. Anoche el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Entró en nosotros. Entró como un viento recio. Se asentó sobre muchos de ustedes. Y hoy los ministros han estado visitando hogares aquí y allí, imponiendo manos y orando por aquellos que están buscando el Espíritu Santo. No tome usted un sustituto, no tome usted alguna clase de ruido, no tome usted alguna clase de sensación. Usted espere allí hasta que Dios lo haya moldeado y lo haya hecho a usted una nueva criatura, lo haya hecho usted una nueva persona.
usted está gustando de él ahora, únicamente gustando de él, pero permita que la palabra lo guíe a la mesa y que el cordero y la paloma se sienten juntos y coman eternamente de la palabra de Dios, porque ella permanecerá cuando no hayan cielo ni tierra. La palabra de Dios permanecerá. Esto es verdad. Párrafo 114. Por favor, no piensen que soy radical. Si lo he sido, no ha sido mi intención. Si yo espero haber contestado estas preguntas, lo he hecho lo mejor que he podido. Por lo tanto, en Hebreos 6, si usted lo ve, verá que Pablo les está hablando a los hebreos que dijeron, bien, continuaremos con ustedes hasta donde podamos. Ellos iban a llegar. ¿Ve usted? Les dijo, ustedes han, los que llegaron y han gustado. Párrafo 115. Acabo de ver sentado allá atrás a alguien y para mostrarles a ustedes la evidencia del Dios viviente, voy a decir esto. Espero no hacer a esta persona sobresaliente. No hace mucho tiempo vine aquí de una reunión que tuve y les anuncié a ustedes que un buen amigo mío, un amigo personal, compañero de casa, un hombre que ha sido bueno conmigo, un hombre que ha estado en mi iglesia y que ha sido mi hermano. Yo lo llamo Busti. Su nombre es Evers Rogers y vivía en Milltown. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando vine aquí y lo anuncié? Él estaba aquí en el hospital. Los doctores lo habían operado, lo abrieron y estaba tan lleno de cáncer que decidieron no hacer nada. Pues dijeron, se va a consumir rápidamente. En unas cuantas semanas se va a morir. No hay más. Se va a morir. No hay más. ¿Recuerdan ustedes cuando estando yo aquí en el púlpito oré por él? Fui al hospital y entré a su cuarto. Algo estaba comiendo mi corazón. Entré al cuarto y esperé quedarme a solas con él. Pues así podría. El hermano Evers estaba en su cama. Y ustedes recordarán que entré y le dije, hermano Busti, entre paréntesis, yo le puse a él el nombre de Busti. Párrafo 116. Hace muchos años, cuando tuvimos las reuniones en las arboledas, todos los metodistas que vivían allá en la colina, de paréntesis, Herty, era uno de ellos. Bajaron sigilosamente, espiando a través de los parrales para oír lo que iba a decir. Lo hicieron así, pues estaban temerosos de que la iglesia metodista los fuera a excomulgar. Y allí tuve una visión. Y vi un montón de carne apilada en una lata. Yo había pescado un montón de peces y los había enganchado, los había puesto en ganchos y los había atado. Y cuando miré, y todo estaba en una sola visión, yo había dejado a un grupo de gente parada bajo la arboleda esa noche y había subido a la cima de la colina donde vivía el hermano Ray. Y no pudieron encontrarme a la mañana siguiente. Y dije, ninguno de ustedes. Cuando estaba allí predicando, vino esa luz, esa columna de fuego, suspendida delante de mí y dijo, deja esto y sube a la montaña. Te voy a hablar. Fue el mismo día, el día siguiente, cuando me encontraron en la montaña. Allí estuve arriba y había escondido mi carro entre las hierbas. Había estado allá arriba en las montañas orando toda la noche y el día siguiente. Algunos de ellos encontraron el carro y subieron. Ese fue el día en que el hermano Graham Snell, aquí presente, recibió el Espíritu Santo y el llamamiento para entrar al ministerio. Párrafo 117 para terminar. Allá en la montaña donde amén, había... hermana, que nos te bendiga. Ah, bueno. Dios le bendiga, hermano. Dios les continuamos guarde. Con el mensaje titulado Preguntas y Respuestas sobre el Espíritu Santo. Servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 19 de diciembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 117 y concluimos 125.
Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Hola. Mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu. Párrafo 117. Allá en la montaña en donde había estado, él me dijo que hiciera diferentes cosas y me dijo de lo que habíamos hablado. Me dio la visión de estos peces enganchados y atados y me dijo, esta es tu iglesia de Milton. Y 4 o 5 de esos peces se soltaron y pregunté, ¿quién es ese? Y me contestó, uno de ellos es Guy Spencer y su esposa. El otro es el otro Spencer de allí y los suyos. Y me dijo de diferentes que se iban a soltar. Yo les había dicho a ellos, ninguno de ustedes coma. Mi esposa y yo no estábamos. Esto fue antes que nos casáramos. Y ella se había ido a la casa de la hermana Spencer, una mujer maravillosa, a pasar la noche allí. Y Guy Spencer es uno de los hombres más finos que jamás haya pisado la tierra. Y él fue allá a la casa. Y Opal dijo, mira, le dijo a Meda, mira, Meda, yo le creo al hermano Bill, pero cuando a Opal le da hambre, ella tiene que comer su jamón con huevos. Así que fue y se frió su jamón con huevos y se sentó, y al empezar a orar por los alimentos, se recargó sobre la mesa, llorando. No pudo comérselos, y luego salieron a buscarme. 118. Y ese mismo día en la montaña, él me dijo exactamente lo que sucedería. Él me dijo, estos se van a ir y estos otros se van a ir. Pero él tenía un montón enorme de carne enlatada y me dijo, guarda esto para uso futuro de la gente de Milton. Y la otra noche cuando escuché al hermano Critch, él estuvo aquí anoche. No sé, hermano Critch, ¿estás aquí hoy? Cuando el hermano Critch me llamó, la hermana Critch estaba llorando. Su papá estaba allí en la cama y me dijo, hermano Bill, no le digas, se está muriendo. El cáncer se lo comió. Los doctores lo abrieron y está todo lleno de cáncer. Y Will Hall, todos ustedes lo recuerdan. Cuando el doctor lo abrió, estaba tan lleno de cáncer que yo estaba preparándome en esa mañana para ir a cazar ardillas. Y fue cuando vi esas manzanas allí en el cuarto, suspendidas en el aire. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y ahora el hombre está viviendo. Eso fue hace años. Eso fue años atrás. Él y el hermano Busty eran amigos. Y fui al hospital nuevo. Se me olvidó su nombre, el que está en New Albany. Ese hospital nuevo. Fui allá a ver a Busty y cuando entré al cuarto le dije, hermano Busty, y me contestó, hermano Bill, apretó mi mano con ese saludo fuerte. Él es un veterano de la Primera Guerra Mundial. No estoy diciendo esto porque él está aquí, pero en verdad, él tiene un gran corazón. Él agarró mi mano. Yo he estado en su casa, he comido de su casa, en su casa. He dormido en su casa, como si fuera su hermano, con sus hijos. Es como si fuéramos hermanos en la sangre, un hombre fino. 119. Pero él nunca conoció verdaderamente al Señor. Yo lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Pero ese día, cuando aquel predicador metodista dijo, cualquiera que esté bautizado en el nombre de Jesucristo, salga de mi carpa. Eso estaba bien. George Gruitt y los demás se salieron. Esa tarde fui a Tottenford a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Toda su congregación entró al agua y fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Así que yo continué. Eso estuvo bien. Si Dios está con usted, ¿quién puede estar en contra de usted? Yo ni siquiera sé a dónde se fue el hombre. O lo que le pasó a él.
Decía que fui al hospital y allí estaba Busti lleno de cáncer. Los doctores ni siquiera no hicieron nada sino coserlo otra vez. Busti me dijo, hermano Bill, esto es por un propósito. Algo sucedió. Yo le dije, sí, Busti. Y empecé a sentir ese espíritu entrar como ese viento recio del que he estado hablando, usted sabe. Y él me dijo que cuando yo entré allí, había un arco iris en una esquina. Estaba en una esquina. Un arco iris es un pacto. Es el pacto de Dios. Dios había hecho un pacto conmigo ese día en la montaña. Puse mis manos sobre el hermano Busti y oré por él. Los doctores habían dicho, él se va a consumir, se va a acabar. No hay nada que hacer. Él va a morir en unos cuantos días. Y Busti Rogier, de esto hace semanas y semanas y semanas, Busti Rogier está sentado allá atrás en esta noche en la iglesia, saludable y vigoroso como nunca lo he visto en mi vida. Párese, hermano Busti, allí está. Démosle alabanza a Dios todos. 120. En el aposento alto oraban en su nombre, bautizados con el Espíritu Santo, y los puso en acción. Lo que hizo en ese día, eso mismo hará por ti. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, aleluya. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Aunque esta gente no reclama o alardea de fama mundanal, todos ellos recibieron su Pentecostés, se bautizaron en el nombre de Jesús. Y ahora ellos están diciendo que su poder es todavía el mismo. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado, que iniciará tus campanas de gozo y guardará tu alma en fuego. Oh, está ahora ardiendo en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Cantémosla, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. ¿Cuántos son uno de ellos? Levanten sus manos. Oh, Señor, cuán contento estoy de ser uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Aleluya. Uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Unidos estaban en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y luego el poder para servicio vino. Y lo que Él hizo por ellos en aquel día, Él hará lo mismo por ti. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Bien, mientras cantamos ese coro otra vez, yo quiero que cada uno de ustedes se voltee y salude de mano a alguien que esté a su lado y le diga, ¿es usted uno de ellos? ¿Ve? Muy bien. O uno de ellos, yo sé que usted es hermano, yo sé que usted es hermano. El hermano Branja saluda de mano a los que están cerca de él. Uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Párrafo 121. ¿No está usted feliz de ser uno de ellos? ¿Cuántos quisieran ser uno de ellos? Levanten sus manos. Muy bien. Bien, voy a cantar esto para usted. Ven, mi hermano,
busca esta bendición que limpiará tu corazón del pecado, que iniciará las campanas de gozo y guardará tu alma en fuego. Oh, está ahora ardiendo en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Recuerde que la jovencita dijo, Pedro, ¿que no eres tú uno de ellos? Estoy tan contento. ¿No lo está usted? Usted sabe, Pedro dijo en el día de Pentecostés, esto es aquello. Ahora, yo siempre he dicho, si esto no es aquello, estoy contento que tengo esto, esperando por aquello que viene, ¿correcto? Estoy contento de tener esto, porque yo soy uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Es mi gozo el decir, soy uno de ellos. Oh, ¿no es esto hermoso? Sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús, en comunión con el Espíritu, en comunión con la palabra, hablando de las cosas buenas que vienen, es tan agradable. Estoy muy contenta de saber esto. ¿No está usted? ¿No está contento usted de ser cristiano? ¿No está usted contento que sus pecados están bajo la sangre? Él va a venir uno de estos días y nos iremos con él. Y piense, toda nuestra vejez se irá de nosotros. Toda la enfermedad, toda la aflicción, toda la vida mortal cambiará. Oh Señor, estoy pensando de los amados hermanos de antaño que estuvieron aquí. Recuerdo, ¿cuántos recuerdan a Rabid Lawson? La mayoría de ustedes lo puedo ver colgar su bastón aquí y yo me sentaba allá atrás y cantaba esta alabanza. Espera un momento, hermano Teddy. Estoy tratando de ver si puedo coger el tono. No lo sé. Me espera a mí un glorioso mañana donde las puertas de perla abiertas están. Y cuando pase este velo mortal, descansaré del lado allá, un día más allá de lo mortal. Un día. Dios solo sabe dónde y cuándo. Esto mortal pasará a ser inmortalidad. Y yo iré a morar en el monte de Sion. Estas rueditas que están dando vueltas en nosotros, vista, gusto, tacto, olfato y oído, estos son sentidos que están dando vueltas en esta vida mortal. Algún día cesarán. Entonces yo y ustedes nos iremos a morar al monte de Sion. Oh, yo amo eso. ¿Usted no? Sabemos que tenemos esa bendita seguridad. Muy bien. ¿Cuántos saben nuestro antiguo himno de bautismo? Vamos a cantarla después. Cantemos nuestro himno de despedida. Toma el nombre de Jesús, hijo de pesar y de dolor. Te dará consuelo y gozo. Tómalo donde quiera que tú vayas. Tome el nombre de Jesús. Haga eso al irse. Muy bien. Todos juntos. No se olviden que mañana a las 8 en punto se repartirán las tarjetas de oración para la reunión. La reunión principiará a las 9:30 y la predicación a las 10. El servicio de oración por los enfermos principiará alrededor de las 11. Mañana por la tarde, mañana por la noche se predicará un mensaje evangelístico aquí en el tabernáculo. Mañana por la noche, todos ustedes que estén arrepentidos de sus pecados y nunca hayan sido bautizados, la pila bautismal estará abierta. Bautizaremos a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Todos juntos, mientras cantamos con toda nuestra voz, hermano Busti, usted no sabe cuán contento estoy, cuán agradecido estoy con Dios. Usted sabe, él fue con el doctor y ellos me contaron que el doctor lo miró y no sabía qué decir. Él no creía que era el mismo paciente. Oh, no es un secreto lo que Dios puede hacer. ¿No es esto verdad? Muy bien. Toma el nombre de Jesús, expréselo. Hijo de pesar y de dolor, te dará consuelo y gozo. Tómalo donde quiera que tú vayas. Precioso nombre, oh, cuán dulce, esperanza en tierra y gozo en el cielo. Precioso nombre,
¡Oh, precioso nombre! ¡Oh, cuán dulce! Esperanza en la tierra y gozo en el cielo. Muy bien. Voy a pasar ahora el servicio al pastor. Él dirá algunas palabras o le hablará a alguien que nos despida lo que tenga en mente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén, hermana. Dios le bendiga. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 19 de diciembre del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Conferencia con Dios. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de diciembre del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de entrar en la escena de su glorioso mensaje. Iniciamos este mensaje. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 6. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, Conferencia con Dios. Párrafo 1. Nosotros hemos tenido unos momentos muy maravillosos esta semana. Esta ha sido una gran semana de bendiciones para mí. Y estoy seguro que también lo ha sido para ustedes, para muchos de ustedes aquí. Muchos han recibido el Espíritu Santo y ese era nuestro propósito en esta reunión. Y la razón que no la anunciamos muy fuera de aquí fue debido a que no había lugar en donde poner a la gente, ¿ven? Nosotros solo, noche tras noche, la gente sencillamente se va. Esa es nuestra gente local. Y solo la mencionamos entre nuestros amigos aquí. Y tocante a lo que acaban de decir de la contribución para las canastas, eso fue para nuestra gente local, como eso es cosa de nuestra iglesia. Este es nuestro servicio regular de escuela dominical, ¿ven? Y ellos... Por supuesto, si hay alguien que quiere ayudar de esa manera, nosotros estaremos seguros que sea llevada a los necesitados. Tenemos familias en esta ciudad que no tienen nada, no tendrán nada para la Navidad. Ellas están dependiendo en esta iglesia. Y así que de esa manera, bueno, será para ese propósito. Uno de los diáconos, solo díganles para qué es. Oh, mi hermana, allá atrás la recibirá. Párrafo 2. Ahora, oí que ya tuvimos un servicio bautismal en esta mañana. Ellos como que se me adelantaron, ¿no fue así? Bueno, entonces simplemente tendremos otro en esta noche. Y tendremos dos de ellos. Así que suponemos que cuando menos el bautisterio estará lleno. Porque inmediatamente después del servicio, en esta noche, habrá otro servicio bautismal. Y algunos de ellos dijeron, ellos que tendrían que ser bautizados. Así que Billy fue allá hace unos minutos y me dijo, no vengas ahorita porque el hermano Neville tiene que bautizar primero. Y dijo, había allí muchas personas que tuvieron que irse de inmediato. Y ellos no estaban seguros si íbamos a tener bautismo en esta mañana. Recuerden, este bautisterio siempre está abierto, siempre, a cualquier tiempo, a cualquier hora del día o de la noche, listo para bautismo. Otros ministros vienen aquí a usar este bautisterio para bautizar, así que estamos muy contentos por eso. Párrafo 3. Hace algún tiempo aquí en la Iglesia Metodista Park, yo estaba allí para un servicio de predicación. Y el amable hermano dijo, yo estuve allá donde el hermano Branham el otro día para usar esa, dijo, ¿cómo es que le llaman ustedes a esa cosa? Yo dije, sería difícil para un metodista decir bautisterio. Ellos tenían allí un pequeño tazón con el que ellos rocían. Ustedes saben, solo una cosita puesta allí. Yo dije, es una palabra muy difícil de decir para un metodista, bautisterio, yo dije. Él dijo, nos gustaría tener uno de esos por aquí, como que creo en eso. Así que recuerden, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, cualquiera que quiera usarlo, allí está. Está abierto, el agua es gratuita. Y tenemos una pequeña varilla.
una pequeña varilla caliente que metemos allí para tratar de calentarla. Pero les estoy diciendo ahorita, no la calienta. Esta es el agua más fría que yo he sentido alguna vez en mi vida. Y yo he bautizado muchas veces en donde yo he tenido que dar un puntapié al hielo del arroyuelo. De esa manera, para bautizarlos. Y luego caminar a casa, tratar de llegar a donde tenía que quedarme para cambiarme de ropa. Y mi ropa se me congelaba al caminar. Yo casi no podía dar pasos. Las piernas de mis pantalones estaban duras al dar pasos. Y no estaba tan fría como esta. Esta es el agua más fría que yo he visto alguna vez en mi vida. Yo sencillamente nunca he visto alguna agua como esta. Hermano Kelly, casi me mata de frío cada vez que me meto allí. Así que la hermana Kelly dice, cuando uno se siente bien, no se siente así. Después, correcto, cuando uno se siente bien, no se siente así. La hermana Kelly dice, cuando uno se siente bien, no se siente así. Campo 4. Estamos contentos por este grupo de gente feliz, mezclado aquí de todas diferentes clases de denominaciones. Sencillamente son hijos de Dios, puestos juntos. Hay gente aquí que es metodista, bautista, nazareno, santo peregrino, católico, testigo de Jehová, ciencia cristiana, pentecostal, todo puesto junto. Alguien dice, aún un judío, alabado el Señor por eso, gracias. Estamos muy contentos por el judío, sí, Señor, sí. Si no hubiera sido por el judío, yo no sé en dónde estuviéramos. Correcto, bueno, eso está muy bien. De esa manera va a ser el cielo. Exactamente, en donde el cielo va a ser. Todos estarán reunidos de todas las diferentes denominaciones y esa es la razón que estamos sentados juntos en lugares celestiales. Ahora, Doc, eso fue una poquita de psicología. Yo sé que fue él. Yo no estaba lo bastante cerca al micrófono. Párrafo 5. Siendo que estoy solo un poquito ronco en esta mañana, entraré en la segunda velocidad después de un rato y empezaré, como ustedes saben, cuando empiece, creo yo. Ahora, yo sí recibí algunas preguntas que llegaron anoche, todavía concernientes a la reunión. Si el Señor lo permite, yo las contestaré rápidamente en esta noche, antes que tengamos el servicio regular de predicación en esta noche. Y así que esté seguro de venir esta noche, si usted puede. Y si es la voluntad del Señor, yo quiero predicar sobre un tema muy vital para la clausura del avivamiento en esta noche, hasta donde sabemos, a menos que el Espíritu Santo nos guíe más adelante. Por último, el párrafo 6. Muchos de ustedes, por supuesto, tendrán que regresar a sus hogares hoy o después de este servicio, quizás de esta mañana. Queremos decir que los apreciamos muchísimo. Queremos desearles a ustedes una feliz Navidad y lo mejor en el año nuevo. Dios sea con ustedes y les dé nuevas cosas, más de la vida nueva a la cual ustedes están buscando y están hambrientos. Eso es lo que yo mismo estoy haciendo, es de estar hambriento por más de Dios. Amén. Varias de las preguntas que yo acabo de recibir en el cuarto, unas cuantas que me acaban de dar. Y anoche algún hermano le dio algunas preguntas a mi hijo y yo no tuve oportunidad de leerlas porque solo las metí en mi bolsillo y era tan tarde. Y algunas de ellas están relacionadas otra vez a esa de Hebreos 6:4. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a lecturar. Conferencia con Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 7 al 12. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Conferencia con Dios, párrafo 7. La hermana Mami acaba de decir hace unos momentos que hay una... Y estaba muy contento de haberle tocado oír esa, porque había hecho la misma pregunta hace algún tiempo. Esa es una cosa muy, muy sorprendente. Pero yo estoy seguro que todos ustedes entendieron lo que era eso. Yo espero que sí. No es un cristiano que está lleno con el Espíritu.
Ahora, si ustedes van a Hebreo 10, ustedes verán lo que él dijo allí. Es diferente. Allí él está hablando del pecado imperdonable para el cristiano. Pero esta es, mejor dicho, para la persona llena. Pero esta es una persona que es un creyente fronterizo que solo ha gustado. Nosotros lo tenemos en todas las iglesias. Solo vienen a la iglesia y oye, y ellos aprecian lo que hace el Señor, pero nunca entrarán en ello. Ellos aprecian ver a alguien sanado, pero ellos nunca harán el esfuerzo de ir a orar por los enfermos y de visitar al hospital o hacer algo que es correcto. Ver así de esa manera, ustedes han visto esa clase. Ellos han probado, ellos han visto. Párrafo 8. Igual como yo dije, los de Caín, los de Cananeo o los israelitas, cuando ellos se estaban acercando a Canaán, ellos casi entraron. Ellos llegaron lo bastante lejos como para probar los frutos de la tierra, pero dijeron, ah, nosotros no podemos. Nosotros no podemos hacerlo. Pero Josué y Caleb sabían que ellos podían hacerlo porque ellos tenían la promesa de Dios. Y eso es de lo que Pablo estaba tratando de hablar. Entre paréntesis, refiriéndose allá al pasado a aquellos, a los que han llegado acerca de ello, tan cerca, pero ellos mismos no podrían pondrían sus manos en ello, ¿ven? Ellos solo dicen, yo voy a la iglesia, esas iglesias, yo voy a una iglesia de la santidad, iglesia pentecostal, yo voy a esto, pero ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, yo todavía exactamente no lo he recibido. ¿Ven? Ahí lo tienen ustedes. Pero un verdadero creyente no puede descansar hasta que él entra en ello. Él simplemente tiene que ir allá y entrar en ello. ¿Ven? Solo como un fronterizo. Ahora, esa es la persona de la que Pablo está hablando. Párrafo 9. Sin embargo, ahora en esta mañana, es un mensaje regular del Evangelio para esta mañana. Si es la voluntad del Señor, Él me dio la suficiente luz. Así que creo yo que eso son los anuncios. No estoy seguro, pero creo que eso es hasta donde yo sé. Y el hermano Neville ha anunciado el resto de ellos. Ahora, quiero que todos ustedes sepan que si ustedes alguna vez pasan por aquí, entre paréntesis, ustedes que tienen que irse a casa ahora y no pueden quedarse para el servicio de la noche, quiero que sepan que si ustedes alguna vez pasan por aquí, en cualquier ocasión, yo quisiera que vinieran aquí y oyeran a nuestro pastor. Tenemos un verdadero pastor en este tabernáculo, el hermano Orman Neville. Yo no estoy diciendo eso porque él está sentado aquí. Yo le he conocido por años y él nunca ha cambiado ni una pizca. Él todavía es Orman Neville, un siervo del Señor. Ustedes pueden depender en él. Muy leal y fiel, un predicador maravilloso. Párrafo 10. Yo me siento allá atrás y yo he oído predicar a predicadores por todo el mundo, pero algunas veces él predica cosas que simplemente me asombran. Déjenme decirles, él simplemente los lleva en esas cositas que él usa. Déjenme decirles, cada vez que vengo yo tengo como 15 textos de su sermón cuando vengo. Los escribo, yendo a casa digo, qué cosa, no haría eso un mensaje, no haría eso un mensaje, o qué cosa, no haría eso un mensaje, y solo los escribo. Así que vengan aquí y oigan a nuestro hermano Neville y asóciense con nuestra gente. Ellos son gente pobre, muy pobre, pero ellos aman al Señor, y ellos los amarán a ustedes, y así que estamos contentos que estuvieron con nosotros y pedimos que Dios los bendiga. Párrafo 11. Ahora, inclinamos nuestro rostro solo por un momento antes que abordemos la palabra. Bondadoso Señor, venimos ahora tan reverentes como sabemos venir. Venimos en el nombre de Jesús, creyendo que tú nos has prometido por medio de él, que tú irás todo lo que te pidiéramos en su nombre. Y pedimos, Dios, que tú hagas esto, una visitación para nosotros aquí en esta mañana. Queremos darle las gracias de lo profundo de nuestro corazón por lo que tú has hecho por nosotros en esta semana pasada. Muchos corazones tristes han sido hechos felices. A mucha de la gente se le ha hecho regocijar
y muchos que estaban confusos en la palabra están ahora aclamando la victoria por medio de Jesucristo. Te damos gracias por estas cosas y pedimos, Señor, que hoy sea otra ocasión que tú visites a tu pueblo. Estamos aquí reunidos de todo, muchos tipos diferentes. Yo diría de iglesias denominacionales, algunas con creencias diferentes de quizás de desacuerdo amigable sobre las escrituras, pero no dejando que sea eso ninguna barrera en lo absoluto. Hasta una hermana judía levantó su mano. Estamos reunidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado de nuevo sobre nosotros. Danos un nuevo bautismo en esta mañana. Señor, una nueva llenura. Y pedimos que tú sanes a los enfermos, a los afligidos, a aquellos que están necesitados. Aquí está un hombre sentado en una silla de ruedas. Otros están allá, quizás con problemas de corazón. Algunos con cáncer. Ellos están muriendo, Señor. Y los apreciados doctores de nuestra nación han diagnosticado sus casos y han entrado en ello lo más profundo que pudieron. Quizás con operaciones y todavía ese diablo se aferra. Él está determinado a tomar las vidas de ellos y ellos pudieran cortar en alguna parte con su bisturí, con manos tiernas para tratar de ayudar a esas personas. Pero ese demonio se escapa para meterse en otro pequeño rincón y allí se desarrolla otra vez, pues él es más que capaz de esconderse del doctor, pero de Dios él no puede esconderse de ti. Tú sabes exactamente en dónde está. Y con una palabra de tu fe y poder, él tendrá que moverse. Y te pedimos, oh Dios, que tú hagas que deje el pueblo toda cosa maligna para que ellos puedan tener salud y que disfruten las bendiciones del Señor, nuestro Dios. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Conferencia con Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 13 al 18. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje, Conferencia con Dios, en el párrafo 13. Ahora, hay muchos pañuelos puestos aquí y oraremos sobre ellos. Y si ustedes no tienen uno aquí y quisieran uno, bueno, ustedes solo escríbanos aquí al apartado postal, el 325, y de inmediato se lo enviaremos a ustedes. Ahora, eso se encuentra en el libro de Hebreos, o mejor dicho, en el libro de los Hechos, el capítulo 19, de donde tomamos pañuelos o prendas de las personas para orar sobre ellos. Abramos ahora en esta mañana en la escritura el libro de Isaías, el capítulo 1, Isaías 1. Mientras leemos una porción de la escritura y mientras ustedes están abriendo a este libro para seguirnos en la lectura, queremos hablar de algo tocante al próximo servicio de sanidad. Ahora, no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad divina algo mayor, porque la sanidad divina es algo menor y ustedes nunca pueden hacer algo mayor de algo menor. Pero creemos que el ministerio de Jesucristo, el 86% de ello era sanidad divina. Y al atraer la atención de la gente por la sanidad divina, trajo el entendimiento de que Él era Dios. Y ellos, Él dijo, si no pueden creer que soy eso, entonces crean las obras que yo hago, porque si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras del Padre, aunque no pueden creerme, entonces cree las obras. Párrafo 14. Ven cómo un hombre, él mismo se hizo Dios en la cruz, o un poco antes de la cruz. Ellos le dijeron,
por buena obra tú has hecho, no te apedreamos, pero te apedreamos porque tú eres un hombre haciéndote Dios. Él era Dios, lo era, Dios estaba en él. Y así que entonces él dijo, si ustedes no pueden creerme, crean las obras que yo hago. Ven, solo crean las obras que yo, que ellas son de Dios. Bueno, ahora es la misma cosa hoy. No hay hombre en la tierra que es un Dios. Seguramente que no. Todos somos seres humanos, cada uno nacido en pecado, formado en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras, pero como hemos hablado de ello tan claro en esta semana, para mostrar que Dios en una ocasión vivía por encima de sus criaturas debido al pecado. Entonces él vivió con su criatura en la forma de un cuerpo, Jesucristo. Puso su carpa con nosotros, moró con nosotros, se hizo carne con nosotros para sufrir pecado y dolores, agonía y cosas que nosotros sufrimos. Entonces él santificó a una iglesia en la que él pudiera morar. Así que era Dios sobre nosotros. Dios con nosotros y Dios en nosotros. Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí y yo en vosotros y vosotros en mí. Ahí, ¿ven ustedes allí? Es Dios obrando por medio del hombre. Así que cuando una persona está tan completamente rendida al Espíritu Santo y está hablando, no es la persona hablando. Ya, yo sé eso por experiencia. Párrafo 15. De mi pequeña experiencia con Cristo, yo he tenido ocasiones que Él me permitía rendirme a Él, al grado que yo no sabía lo que estaba diciendo. Y yo no hubiera dicho eso por nada del mundo, pero Él lo dijo. Hattie, sentada allá atrás, la señora, el otro día, cuando este nuevo ministerio, el cual yo confío que vendrá en esta mañana, y todos ustedes han oído tocante a ello. Y cuando estábamos sentados, entre paréntesis, y hay aquí mismo ahora cuando menos 8 o 10 que estaban allí presentes en esa ocasión, y cuando el Espíritu Santo se volvió a esa mujer y le dijo a ella que pidiera todo lo que ella deseara, y le sería dado a ella. ¿Creen ustedes que yo hubiera dicho eso? Si pudiera, yo lo diría, yo lo dijera ahorita mismo, pero yo no pudiera decir eso. Y yo temblé, estaba tan débil. El hermano Banks, entre paréntesis, parado allí, estaba sentado a mi lado y el sudor corría de mis manos. Y yo estaba tan débil, al grado que me levanté y me salí de la casa. Me asustó mucho, pero la mujer pidió por una de las cosas más grandes que cualquiera pudiera pedir y la recibió. ¿Ven? Ese fue Dios. Ese no fue un hombre. El hombre no puede hacer esas cosas. Jesús le dijo a la higuera, nadie coma de ti. Y los discípulos, al día siguiente, cuán rápido empezó a obrar allí mismo. Al día siguiente había empezado a secarse. Y ellos dijeron, mira, cuán rápido la higuera se ha secado. Y él dijo, ten fe en Dios, porque de cierto te digo, si tú, entre paréntesis, no si yo, pero si tú, cualquiera, dices a este monte, quítate, y no dudas, sino que crees que lo que has dicho sucederá, lo que tú has dicho te será hecho. Ese es Dios en usted, ¿ve? ¿Quién pudiera quitar un monte sino Dios? ¿Quién pudiera traer cosas a suceder de esa manera sino Dios? Párrafo 16. Así que, ¿ven ustedes? Más allá de toda controversia, Dios está en su pueblo. Deberíamos entonces respetarnos los unos a los otros. Deberíamos amarnos los unos a los otros. Más allá de nuestras barreras denominacionales, deberíamos amarnos los unos a los otros de todas maneras. No importa si no podemos
estar de acuerdo. Quizás los apóstoles no podían estar de acuerdo. Ellos querían saber quién iba a ser el más grande. Y muchas cosas. Juan, Marcos y Pablo allí. Ellos tenían un Pedro y Pablo. Tuvieron un desacuerdo. Pero las cadenas de amor, eso es por lo que estamos tratando de contender hoy. A todos nosotros, los metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos o lo que sea. Todos estamos juntos como una unidad cristiana. Estamos ahora tratando de ser llenos con el Espíritu para movernos hacia arriba, más cerca de Dios. Esa es la visión. Párrafo 17. Ahora, ¿tienen Isaías 1? Empecemos con el versículo 14. Y vamos a tomar un texto, si el Señor lo permite, el versículo 18. Para sacar mi contexto, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad iniquidad, iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entre corchetes el hermano Branham dice, viudas, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 18. Bueno, hermano. Disculpen, hermano. Párrafo 18. Como ustedes saben, últimamente hemos oído tanto tocante a conferencias, personas reuniéndose. De eso está hablando Dios aquí. Una conferencia con su pueblo. Venid y estemos a cuenta. Eso es lo que hemos estado haciendo los últimos días, y tanto más en la que la nación está, y los asuntos nacionales hoy están basados sobre conferencias. Hace algún tiempo aquí, lo puedo recordar muy bien, y muchas personas pueden recordar de la conferencia de los cuatro grandes. Ellos juntaron a cuatro de los grandes líderes del mundo, los del mundo que aman la paz, y tuvieron una conferencia. Y en esta conferencia ellos trataron de decidir qué sería lo mejor que se pudiera hacer. Y luego tuvieron recientemente la conferencia de Ginebra, en donde en Ginebra las personas del mundo amantes de la paz, ellas mismas se reunieron para preguntar al respecto y consultar uno con el otro respecto a la paz del mundo. Esa fue la llamada la conferencia de Ginebra. Luego, si no estoy equivocado, ellos tuvieron una conferencia de París, aquí no, hace algún tiempo, y todos ellos se reunieron en París para discutir los problemas y para tratar de traer una paz. Párrafo 19, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, continuaremos con esta conferencia con Dios, el mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de diciembre del año 1959. Nos despedimos, mis amados hermanos. Vamos a darle gracias, Señor. Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por reunirnos de esta manera e instruirnos, Señor. Soldado se instruye en el cuartel general para la batalla, oh Padre. Nosotros como soldados de la patria celestial nos unimos para recibir tus instrucciones, oh Padre. Eso
todas estas cosas conocemos porque tú enviaste un profeta mensajero gentil que estaba grabado, Señor, escondido para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Eso fue Apocalipsis 17, Señor, pero el mensajero se fue, estos gloriosos mensajes, las instrucciones han quedado escritos en audios, videos, CDs, oh Padre. Entonces queremos ahora cumplir la profecía de Apocalipsis 10, 9 al 11. 10, 8 al 11, oh Padre amado, muchas gracias. Entonces, si hay un día más, el día de mañana continuaremos con estos gloriosos mensajes que tú nos has dado, Señor. Unge a cada uno de vosotros, Señor. Permite que entremos en la escena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Thank you.